tardes. La franja de hoy es de cálculo 2 y vamos a trabajar el tema de trabajo. Vamos a hacer ejercicios sobre trabajo. Listo. Entonces, antes de iniciar con los ejercicios, vamos como a hablar de los tipos de problemas que se nos presentan en este tema. Entonces, vamos a listo. Entonces, tenemos el tipo de problema número uno, que es cuando conocemos, bueno, ¿cómo se define el trabajo? Pues no lo definen así. ¿Cómo la integral la integral de A hasta B, que es pues esta va a ser donde se va a realizar el trabajo, de una función de fuerza por el T, por el diferencial? Listo. Entonces, cuando se conoce la expresión f de x, pues simplemente sería integrar. Entonces, pues reemplazar los valores que nos dan, interpretar el problema y ya, plantear esta ecuación. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿en qué ejercicios nosotros conocemos la expresión de f de x? Pues, por ejemplo, en los problemas, en los ejercicios de resorte, ¿sí? Ya sabemos que en resorte la fuerza está dada por K por X, ¿sí? Donde K es la constante de elongación. También se nos presentan ejercicios, bueno, problemas de tipo campo gravitacional, ¿sí? Del campo gravitacional. Entonces tenemos que la fuerza entre dos masas está determinado por G, que es la constante gravitacional, el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado, sobre x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué más? También un problema en donde nos dan la expresión de f de x, pues es en el campo eléctrico. La fuerza entre dos cargas está determinada por K, el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado también. Bueno, entonces, bueno, acá puedo escribir las fórmulas por si a alguien le importa, le interesa. Si no las tiene, no se la sabe. Entonces, cuando hablamos de resorte, vamos a tener la función de fuerza va a ser K por X. Un campo gravitacional, vamos a tener que F va a ser de 1 a 2, de una masa a otra, va a ser la constante gravitacional por la masa 1, por la masa 2, sobre la distancia al cuadrado. Y otro caso, esos son como los más relevantes y los más importantes. Campo eléctrico. Tenemos de la carga a la fuerza, de la carga 1 a la carga 2, K por K1 por K2 sobre la distancia al cuadrado. Donde K pues es una constante y pues es como la constante del vacío, se conoce así. Eso. Listo. Entonces, a partir de eso, bueno, vamos a intentar desarrollar pues estos ejercicios.
Listo. Entonces, nuestro primer ejercicio dice: una masa de 10 libras sobre un resorte de 2 pies. Bueno, tenemos una masa de 10 libras sobre un resorte de 2 pies. El resorte es estirado 8 pulgadas y luego se retira la masa. Entonces, debemos encontrar el trabajo realizado para estirar el resorte de una longitud de 4 pies hasta una de 5 pies. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues vamos como a guiarnos de un dibujo, ¿sí? Para más o menos entender qué queremos hacer. Entonces, digamos que tenemos, bueno, nos dicen que el resorte, pues, en su estado natural, mide, ¿cuánto? 2 pies. Son 2 pies. Listo, se nos dice. Entonces nos dicen, entonces acá está en su estado natural, quiere decir acá lo hemos, digamos que esta es la posición cero, ahí no lo hemos estirado nada, ¿sí? Eso. Ahora, cuando lo estiremos un poquito, digamos que esta sea 4 pies, entonces de acá a acá se movió 2, ¿sí? Entonces ahí lo hemos estirado 2 y lo queremos llevar hasta 5, ¿no? Entonces, hasta 5 pies. Es decir, lo queremos llevar hasta la posición 3. Eso. Listo, entonces así se vería más o menos lo que queremos hacer. Ahora, nosotros tenemos que bueno, lo que se estiró el resorte. Entonces acá lo que nos dan en el ejercicio al principio, una masa de 10 libras, pues va a ser para encontrar la constante, ¿sí? Para encontrar K. Entonces nos están diciendo que ya sabemos que para el caso de resortes la fuerza está dada por la constante por X, ¿sí? Listo. Entonces, digamos que X es lo que se está desplazando. Acá decimos, bueno, nos dicen que la masa es igual a 10 libras, ¿no? Eso. Entonces, bueno, estamos trabajando, el ejercicio lo estamos trabajando en pies y pues acá nos hablan, bueno, que el resorte se estira en pulgadas, ¿sí? Entonces vamos a pasar primero eso a unidades de pie. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que X, que es lo que se ha estirado, ¿sí? Va a ser igual a... Ocho pulgadas, ¿sí? Eso, y ahora yo lo quiero convertir pues a pies, entonces simplemente lo que voy a hacer es pues hacer la conversión, entonces, 8 pulgadas multiplicado por, ya sabemos que un pie tiene 12 pulgadas, entonces de pie sobre pulgadas. Bueno, entonces esto me va a quedar que X va a ser igual a 8 sobre 12 pies, que es igual a 2 tercios, ¿sí? De pie.
Listo, entonces ya tenemos AX, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la fuerza? Pues bueno, ya tenemos acá la masa, ¿sí? La masa por una unidad de fuerza, pues nos da la fuerza, ¿sí? Entonces, si yo la masa la multiplico por la unidad de fuerza, me va a dar la. Entonces, F va a ser igual a la masa por una unidad de fuerza, libras fuerza, ¿sí? Entonces, voy a tener que K va a ser igual de acá, obtengo que K es igual a X sobre F, ¿sí? Y esto va a ser igual a K va a ser igual a F sobre X, eso. Y eso es igual, F dijimos que era 10 libras fuerza sobre la distancia que dijimos que era 2/3 de FT. Para esta distancia aplicamos esta fuerza F, ¿sí? Eso es lo que nos dice el planteamiento del ejercicio. Entonces, acá vamos a tener que K va a ser igual a 3 medios multiplicado por 10 libras fuerza sobre pie. Eso. Entonces, esto me va a quedar, acá simplificamos entre 2, me va a quedar que K va a ser igual a 15 libras pie, libras fuerza sobre pie. Listo. Entonces ya sabemos cuánto vale K. Ahora vamos a plantear la integral. Entonces, sabemos que es la integral, bueno, que el trabajo es la integral de A hasta B de K por dx, ¿cierto? Eso, entonces, en nuestro caso particular, en este ejercicio, pues nosotros vamos a tener que el trabajo va a ser igual. Entonces, ¿de dónde a dónde lo vamos a hacer? El trabajo lo vamos a realizar. Dijimos, bueno, esta es nuestra posición 0, ¿sí? Porque ahí está el resorte en su estado natural. Entonces, esta ahí no le hemos hecho ninguna, no lo hemos ni estirado ni comprimido, ahí está en su estado natural, ¿sí? En 2 es la posición 0, ¿sí? Entonces, o sea, digamos que situamos el eje coordenado ahí, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la posición 0, entonces acá lo habría integrado entonces, bueno, nos dicen que cuando está en 4 pies, es decir, está en la posición 2, es decir, que va de 2, lo queremos llevar desde 2, ya está en 2, hasta 3, hasta 5, ¿no? La de 4 a 5, eso es lo que nos dice el ejercicio. Pero según nuestro, pues, nuestra referencia, dijimos que la posición 2 era la posición 0, entonces la posición 2 va a ser 4 pies y la posición 5 va a ser 3. Entonces lo vamos a hacer de 2 hasta 3, K, que es 15. Por x por dx, listo. Entonces, esta sería nuestro trabajo, ¿sí? Entonces sería resolver esa integral para saber el valor del trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual a, para resolver eso, sería 15 sobre 2 por x al cuadrado, evaluado en de 2 a 3. Bueno, igual pues depende de dónde uno sitúe el eje de referencia, ¿sí? Yo en este caso lo sitúo acá, pero pues
Cada quien pues lo sitúa a su conveniencia. Listo. Entonces, bueno, evaluar eso es, nos quedaría que W va a ser igual a 15 medios de, bueno, acá podemos sacar esta constante y nos quedaría 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso sería igual a 15 medios por esto es 9 menos 4, 5. 75, esto es igual a 75 medios de libras fuerza, no olvidemos las unidades, por pie. Listo. Entonces ese sería el trabajo que realizamos al mover ese resorte. Pues al estirar ese resorte, esas unidades que nos dieron. Listo. Entonces, bueno, ya está hecho nuestro primer ejercicio. Nos dice encuentra el trabajo realizado para subir una masa de 10.000 kilogramos desde la superficie terrestre hasta una altura de 500 kilómetros. Bueno, entonces vamos a hacer un esquema de lo que queremos. Entonces, bueno, para ahí es vamos a usar la fórmula de campo gravitacional, ¿sí? Queremos llevar, pues, mover una masa de otra, ¿sí? Ahí, pues, ¿cuáles serían las dos masas? Pues la que nos dan y la masa de la Tierra, ¿sí? Entonces, esos son datos que no conocemos, entonces nos los deben dar en el ejercicio, ¿sí? Porque, pues, muy jodido uno aprenderse todas las constantes que no son como fáciles. Si no nos los da el ejercicio, pues, y no nos lo sabemos, pues sería dejar indicadas las constantes, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo sería? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, nos dicen, bueno, encuentra un trabajo realizado para subir una masa. Supongamos que esta es la Tierra. Supongamos que esta es la Tierra, ¿sí? Y va a actuar como nuestra masa 1. Listo. Y nos dicen que, bueno, si estamos en la Tierra, supongamos que esta es la parte superior de la Tierra, ¿sí? Esta es la parte superior. La queremos subir 500 kilómetros, ¿sí? Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y son las unidades, ¿sí? Siempre que nos hablen de kilómetros, bueno, siempre que tengamos las masas en kilogramos, las unidades de distancia tienen que estar dadas en metro. Entonces,
Acá tenemos 500 kilómetros, entonces lo pasamos a metro. Nos daría, multiplicando por 1000, 500.000 metros, ¿sí? Entonces, supongamos que tenía la masa aquí y la quiero poner acá. Y que esa masa, dijimos, bueno, sería nuestra masa 2, que pesa 10.000. Eso. Entonces, la masa 1, que es la de la Tierra, no sabemos cuánta masa tiene la Tierra, pero bueno, se supone que es 6 por 10 a la 24 kilogramos. Esa es pues la masa de la Tierra. Y nuestra masa 2 es la que nos dan, que es 10.000 kilogramos. Listo. Entonces esta es nuestra distancia, sí, entre una masa y la otra. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que vamos a poner el eje de referencia justo en la mitad de nuestra, en el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, este va a ser el radio de la Tierra, R. Entonces, ese dato nos lo tienen que dar. Entonces, ¿cuál será el radio de la Tierra? Pues es 6.4, pues yo no me lo sabía. Hay que, pues, me tocó buscarlo, o pues si no se lo tienen que dar en el ejercicio. Mira, están unidades de metro, ¿no? Por eso convertimos esto en unidades de kilómetros a metros. Listo. Ahora, ya tenemos nuestro esquema listo. Ahora, ¿cuál es la integral que nos dicen del trabajo? Entonces, como F ya es conocido, ¿sí? Fuerza en el campo gravitacional. Entonces nos dicen que el trabajo es igual a la integral de A hasta B de nuestra F, que es G, la constante gravitacional, el producto de las masas sobre X al cuadrado por dx. Listo. Entonces, como esto es constante, esto puede salir, ¿no? Ahora necesitamos encontrar pues los límites de integración, ¿sí? Entonces, ¿de dónde hasta dónde vamos a integrar? Entonces, lo queremos llevar, ya, este es nuestro eje de referencia, ¿no? Hay que tener muy en cuenta en dónde situamos el eje. El eje. Este es mi eje de referencia. Este es mi punto 0,0, ¿sí? Eso. Entonces, yo lo quiero llevar desde acá, desde esta posición, que es el radio, hasta este puntico, ¿sí? Que es el radio más 500.000 metros. Entonces, esta es mi posición 0, entonces hasta acá habría radio, que es, lo quiero llevar desde el radio, que vale 6.4 por 10 a la 6 metros, hasta 6.4 por 10 a la 6 metros más 500.000 metros. ¿Sí? Listo. Entonces, pues para sumar esto, de bueno, ¿de quién? Ya sacamos la masa, pues va a ser del DE, del diferencial sobre X al cuadrado. Listo. Entonces, nosotros ya, a veces estas constantes no son tan relevantes. Si el ejercicio no lo da, pues la reemplazamos. Si no, no lo da, pues a veces como que uno no se acuerda de todas esas constantes. Las deja indicadas o escribe las conocidas.
Pues genial sería uno sabérselas todas. Listo. Entonces, W va a ser igual a G. Bueno, ya tenemos, bueno, M1 y M2, pues las tenemos. Digamos que nos la da el ejercicio. Entonces, 10 a la 24. Bueno, kilogramos. Por 10.000 kilogramos, ¿sí? Y esa, ahí pues la vaina son como las unidades, porque esa, bueno, dejémoslo, mejor evaluamos al final para saber bien las unidades de la constante gravitacional, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos que integrar planteada. Entonces, bueno, notemos que esto se puede escribir como 0.5 por 10 a la 6, ¿sí? Metros. Entonces, estas cosas se pueden sumar. Va a quedar g por m1 por m2 por la integral de 6.4 por 10 a la 6 metros hasta, bueno, acá le sumo 0.5, me queda 6.9 por 10 a la 6 metros. El diferencial sobre x al cuadrado. Listo. Entonces resolvemos eso. Entonces vamos a tener que el trabajo va a ser igual a g por m1 por m2 de la, hacemos la integral, resolvemos la integral, esto es menos 1 sobre x. Eso. Entonces es. Evaluado entre 6.4 por 10 a la 6 y 6.9 por 10 a la 6. Entonces, nosotros tenemos, bueno, este dato lo voy a dar acá, de la otra constante que nos hace falta, que es la constante gravitacional. Y es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Listo. Entonces, bueno, cuando nosotros, acá lo que nos importa son las unidades, ¿no? La masa 1 pues está en kilogramos, la masa 2 también está en kilogramos y ya vimos que esa constante pues está dividiendo sobre kilogramos al cuadrado. Pues se nos van esas unidades de kilogramos, ¿sí? Entonces nos va a quedar pues lo que valgan las constantes, newton por metro al cuadrado. ¿Qué más? Ahora, también vamos a tener que lo que tenemos acá multiplicando es una unidad de distancia, ¿sí? Entonces,
mitad allá con todo y bien unidades. Entonces, ay, pero yo me voy a ahorrar la escritura de esto porque es como muy feo. Entonces tenemos G, ya sabemos cuál es el valor de eso. Y lo que vamos a escribir es las unidades, que era lo que teníamos ahí como raro. Menos 1 sobre 6.9 más, entonces como ambos son por 10 a la menos, por 10 a la 6, pues ahí no, lo podemos sacar, ¿no? Lo podemos sacar por 10 a la 6. Eso. Más 1 sobre 6.4. ¿Sí? Ahora sí, lo que nos interesa, entonces nos queda. Bueno, sigamos acá y luego buscamos las unidades. Entonces G, M1, M2 sobre 10 a la 6. Y acá nos queda multiplicado por menos 6.4 más 6.9 sobre 6.4 por 6.9. Listo, entonces estas eran unidades de distancia, estaban en metros, esto también está en metros. Y esto es una suma, esto está en metros. Entonces, es decir, las unidades que nos quedarían. Nos quedarían por este lado, nos quedaría kilogramos al cuadrado. Y acá tenemos las unidades, serían newtons por metro al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. ¿Sí? Listo, entonces de acá es que nosotros podemos cancelar las unidades de kilogramos y nos va a quedar newtons. Bueno, vamos a escribirlas acá, todas acá, todas las unidades que tenemos. Entonces, tenemos de la constante de gravitación, la constante gravitacional, tenemos newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Por las unidades de las masas, que serían kilogramos al cuadrado. Por estas unidades, que sería arriba metros, que es una suma de distancias, sobre metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Estos kilogramos se nos van con estos kilogramos, estos metros cuadrados con estos metros cuadrados, y nos quedaría G, M1 por M2 sobre 10 a la 6. Bueno, ahí se hace esa resta, déjenme ahí menos 6.9 sobre 10 de producto. Que nos da 0.5, ¿sí? Creo que no las aquí. Es así, y las unidades que nos corresponden serían newtons por metros. Y esa es una unidad de fuerza que es la que llamamos julios, ¿sí? Entonces esto es igual a, dejémoslo entre paréntesis, julio. Sí, eso es una unidad de fuerza. Entonces, de fuerza de trabajo. Esa es una unidad de trabajo, sí. Hoy estamos encontrando el trabajo y cuando nos dan esas unidades es porque el trabajo, esa medida, pues es de trabajo. Entonces así nos quedaría pues la solución del ejercicio, ¿sí? Listo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Creo que vamos a hacer más de los que tengo planteados.
más que los que tengo planteados. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ah, bueno, nos dice. Este va a ser un tipo, pues un problema de tipo 2. ¿Qué nos dice los problemas de tipo 2? Es cuando el problema permite determinar la expresión de la fuerza, ¿sí? De f de x. Entonces ya no sabemos una fórmula explícita de f de x, sino debemos encontrarla. Entonces le damos el ejercicio. Dice, un cubo que originalmente contiene 20 pies al cubo de agua se levanta verticalmente a partir del nivel del suelo. Si en el cubo hay una fuga de agua a razón de medio pie, el cubo por pie, pues verticalmente, entonces vamos a encontrar el trabajo realizado para subir el cubo hasta una altura, pues hasta la altura en la que se desocupe, ¿sí? La masa del cubo es 20 libras y la densidad lineal de la cuerda que lo sube es de media libra por pie. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es como plantear un esquema de lo que nos están diciendo. Entonces, digamos que un cubo de agua, un baldecito. Entonces lo vamos a subir hasta que se desocupe. Y el cubo es tiene un agujerito que se le está saliendo el agua, ¿sí? Lo vamos sacando el agua cada vez que va subiendo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el eje coordenado? Este lo vamos a plantear así para que sea más fácil. Y cada distancia que haya hacia arriba, pues va a ser el desplazamiento en Y. Y hacia allá pues vamos a tener X. Listo. Entonces, bueno, ¿qué sería lo primero? Bueno, ya sabemos que la fuerza es como la masa por la gravedad, ¿no? Pues en este caso, ¿no? En este caso la fuerza que la empuja hacia abajo pues es la gravedad, ¿sí? La aceleración. La fuerza de aceleración que la empuja pues es la gravedad. Entonces en este caso sería la fuerza que vamos a realizar sería la masa por la gravedad.
Por ejemplo, entonces en la parte constante, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo que vamos a hacer de acá hasta acá, bueno, hasta donde se acabe, suponemos que se acaba por acá, ¿no? El trabajo que vamos a hacer de acá para llegar acá, pues va a ser primero un trabajo constante que va a ser subir el cubo y la cuerda. Y pues subir el agua, ¿sí? Digamos que vamos a subir primero la constante, vamos a subir el cubo total, vamos a subir la cuerda, chan, toda, y vamos a subir el agua toda, ¿sí? Entonces ahí tenemos una fuerza, ¿sí? Esa va a ser como nuestra fuerza que es constante. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues le vamos a restar lo que va saliendo, ¿sí? Entonces, ¿qué va saliendo? Pues va saliendo el agua, entonces le vamos a restar la fuerza que usamos para subir el agua, pero a nivel de lo que se va saliendo, ¿sí? Por ejemplo, le vamos restando la fuerza que va sacando, ¿sí? Del agua que va saliendo. Y también le vamos a restar, pues, lo de la cuerda que no se usa, ¿sí? Porque acá subimos toda la cuerda, bueno, el cubo sí igual tiene que subir todo, entonces del cubo no vamos a restar nada. Pero de la cuerda sí, porque la subimos toda. Y también subimos toda el agua, ¿sí? Entonces le vamos a quitar lo que se le sale. Entonces, nosotros tenemos que el trabajo es igual a la integral de A hasta B de la fuerza, pues en este caso vamos a hacer la fuerza en Y, que el trabajo se está haciendo verticalmente. Listo, ahora vamos a hallar pues las masas, ¿sí? Para hallar la parte constante que vamos a subir. Entonces, tenemos la masa del cubo, que nos dicen que es 20 libras, ¿sí? Entonces tenemos 20 libras es la masa del cubo. Listo. Ahora, entonces, ¿cuál sería la fuerza que se usa para subir todo el cubo? Pues sería 20 libras por la unidad de fuerza. En este caso la unidad de fuerza pues sería nuestra gravedad. Entonces sería 20 libras por G. ¿Sí? Entonces primero vamos a hallar la masa y luego sí la multiplicamos por la gravedad. Ahora, la masa del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál va a ser? Pues la masa del agua va a ser el volumen por la densidad del agua, ¿sí? Entonces, esto pues, se supone que debe ser un valor conocido. La densidad del agua es 62,4 libras por sobre pi al cubo. Entonces, bueno, suponiendo que pues, es un agua a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, que como que la densidad también cambia según la temperatura. Listo. O bueno, podemos dejar esa densidad también indicada. Si no la sabemos, si no nos la dan, pues la dejamos indicada. Si no la dan, pues perfecto, la reemplazamos. Y si nos acordamos, pues la escribimos. Pues la idea, pues como yo ya lo dije, es
saberse todos esos constantes para poder hacer un ejercicio muy bien en el caso de que no tengamos esas ayudas o esas sugerencias. Listo. Entonces, tenemos que el volumen es 20. Entonces, acá la masa del cubo es. La masa del cubo son 200 libras. 200. 200 libras, ¿sí? Es la masa del cubo. Son 200 libras. La masa del agua es un volumen que es. Contiene 20 pies al cubo de agua. Entonces el volumen es 20 pies al cubo por la densidad que dijimos que era esto, 62.4 libras sobre pie al cubo. Entonces nos queda la masa, bueno, en libras, que era lo de suponerse. Entonces, la masa del agua va a ser igual, bueno, hacemos este producto y nos va a dar 1248 libras. Sí, listo, entonces es la masa del agua. Ahora, vamos a ir a la masa de la cuerda. Listo, entonces ahora a la hora de hallar la cuerda, pues va a ser, acá nos dicen que la densidad lineal de la cuerda es, que lo sube es 1.5 libras por pie. Entonces, bueno, se supone que es 1.5 libras por cada pie. Es, bueno, va a ser eso. Entonces, va a subir de a 1.5 de a 1.5 pies, ¿sí? Cada vez que suba. ¿Hasta dónde? Hasta H. Entonces, hasta donde se desocupe. Entonces, ¿cómo vamos a saber en dónde se desocupa? Vamos a encontrar ese valor. Entonces, yo ya sé que un medio que por cada medio de. Entonces, que se sale medio pie cúbico por cada pie que suba, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuánto hay en total en el cubo? Hay 20 pies cúbicos. Entonces, ¿cuándo ya no habrá nada? Entonces, ¿cuándo se va a salir? Bueno, entonces, cada medio pie cúbico, bueno, cada vez que se sale medio pie cúbico ha pasado, ha subido un pie. Entonces, ¿cuántos pies ha subido cuando esto ya no tenga nada? O sea, cuando ya se haya vaciado el total, que serían 20 pies cúbicos. Pues ese es el valor que queremos averiguar. Entonces, una regla de 3 nos va a quedar que ese exmoño va a ser igual a 20 sobre un medio, ¿sí? Entonces acá unidades, eso, me cancelan los pies cúbicos y me queda en unidades de pie, y eso sería 40 pies. Entonces digamos que acá es donde se vacía, ¿en dónde? En 40 pies. Entonces estos 40 pies. Ay, si no se ve. Acá. En 40 pies es donde se vacía. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la masa de la cuerda? Pues va a ser la masa. Entonces va a ser la cuerda, lo que pese la cuerda,
por su densidad, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que la densidad de la cuerda es 1.5. Y la vamos a multiplicar por la distancia que sube, ¿no? Que sería 40 pies. Entonces, 40, ¿sí? ¿Ve? ¿40 qué? 40 pies, sí. Listo, entonces la densidad, acá la densidad de la cuerda nos la dan en libras pies. Y el 40 lo hallamos en pies. O sea, eso sí me da una unidad de masa, ¿sí? Nos da libras. Eso serían 60 libras. Sería la masa de la cuerda. Entonces, listo, sigamos. Ya teniendo esos datos, me quedaría, bueno, entonces esa ya sería la, ya tengo la masa del cubo, que es lo que va a subir constante, el agua toda, total, y la cuerda total, ¿sí? Esas son las partes constantes. Entonces, digamos que eso es lo que, o sea, todo lo que está en la posición cero, ¿sí? Es decir, la fuerza en cero va a ser igual a la suma de esas masas por la gravedad, ¿sí? Entonces sería la masa del cubo más la masa del agua más la masa de la cuerda por la gravedad. Listo, ahora nos falta pues las fuerzas que son variantes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas variantes? Entonces dijimos la fuerza que se usa para subir la cuerda. ¿Por qué? Porque pues cada vez que vayan, tras el video, cada vez que se vaya tirando de acá, se vaya tirando la cuerda, pues es cuerda que ya no se cuenta, ¿sí? Cuerda que ya subió, entonces ahora hay que subir menos, ¿sí? Cada vez va siendo menos, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué va a depender? Pues va a depender de Y, ¿sí? Entonces, bueno, acá va a ser la cuerda menos Y, ¿sí? Para cada valor de Y es el que se va cambiando la cuerda, listo. Entonces, el desplazamiento pues siempre va a ser Y. Hasta acá se ha cambiado este pedazo de cuerda, es el que se quita de acá, ¿no? De acá a acá, otro valor de Y, pues es este pedazo de cuerda que se quita de acá. Y así, entonces siempre va a ser un valor de Y. Entonces, ¿cómo sería la, bueno, acá digamos que las, digamos que acá vamos a escribir las fuerzas que vamos a, las fuerzas variantes que le vamos a quitar, que le vamos a quitar a la fuerza constante. Entonces le vamos a quitar la fuerza de la cuerda. Entonces, ¿cuál sería la fuerza de la cuerda? Pues sería la masa por la, eso. Entonces, para
para el caso de la cuerda, pues ¿qué sería? Ya tenemos que la densidad lineal es 1.5 libras pie. Entonces, nosotros también tenemos, bueno, entonces una fórmula acá que vamos a usar. También tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero esto también lo podemos escribir como la densidad por el volumen por la distancia, por el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces para entonces menos la masa, bueno, no sé, vamos a ponerle masa variante de la del agua. Entonces, ¿cuál va a ser la masa variante del agua? Pues va a ser la densidad, que dijimos que era 62,4 libras, bueno, las unidades las escribimos al final. Por el volumen, que es lo que se está derramando, que sería un medio, ¿sí? Bueno. ¿Y qué unidades nos daría esto? Esto es, bueno, la densidad del agua está en libras sobre pie al cubo. Por bueno, por la unidad de qué, bueno, escribamos, no escribimos la masa sino ya como la fuerza que va variando en el agua por lo que se está derramando, que es un volumen y es 1 sobre pie al cubo. Bueno, son pies al cubo, ¿no? Pies cúbicos, ¿sí? Esa es la unidad para lo que se está saliendo, ¿sí? Eso. Entonces esto me daría que la fuerza que va variando en el agua va a ser igual a, ahí dividimos esto, que nos da 31,2. Ah, bueno, y acá por el desplazamiento, ¿no? Por el desplazamiento, que en este caso va a ser Y, ¿sí? Cada vez que vamos subiendo en Y, pues esto se va saliendo, ¿sí? Entonces el desplazamiento siempre va a ser Y. Entonces va a ser por el desplazamiento, que es Y. El desplazamiento está en unidades de pies, ¿no? Sí, de pies. De pies. Entonces acá nos quedaría libras pies, ¿sí? Listo, ahora esta va a ser la fuerza variante en el agua. Ahora,
Entonces nos dicen que vale, bueno, acá nos dicen, bueno, vamos a hallar la fuerza de la cuerda, la fuerza variante de la cuerda. Entonces, ¿cuál será la fuerza variante de la cuerda? Pues va a ser, entonces nos dicen, la densidad nos dice que es 1.5 libras por pie, sobre pie. Entonces, acá nos, vamos a tomar la densidad, que es 1.5 libras pie. Bueno, entonces las unidades las ponemos al final. Por el volumen. Y en este caso, pues el volumen que va, se va quitando. ¿Cuál es el volumen que se va quitando? Acá. Acá de cambiar eso de densidad lineal. Aquí tenemos que hacer con densidad lineal. Bueno, entonces acá, eso, ahí cambia. Entonces la fuerza que se va a ejercer en la cuerda va a ser la densidad por la distancia. En este caso nuestra distancia pues es Y. Eso. ¿Sí? Listo. ¿En qué unidades? Entonces teníamos que esta densidad estaba en libras. Libras pie por la, por el desplazamiento, que es pie por una unidad de fuerza que sea la que se está ejerciendo, puede ser la gravedad ahí. Sí, entonces esto nos va a quedar en unidades libras, libras fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la? La fórmula de la fuerza, la ecuación de la fuerza nos quedaría toda la fuerza constante, que sería, bueno, sumar esto, que es la masa del cubo, que es 200, masa del cubo más la masa del agua, que es 1248, más la masa de la cuerda, que es 60, ¿sí? Y eso pues por sus unidades respectivas. Ahora hacemos esta cuantica, nos queda. Bueno, dijimos que por la gravedad, menos. Pero puede ser una unidad de fuerza, ¿sí? No necesariamente puede, tiene que ser
cómo dejar el libro a fuerza. Menos, que dijimos que lo que le íbamos a restar, 31,2y menos 1,5y, ¿sí? Así lo reponemos las unidades. Eso, entonces así nos quedó la ecuación de la fuerza. Entonces acá ya le cambiamos las unidades por libras fuerza, ¿sí? Y pues omitimos multiplicar por la gravedad, lo mismo si ponemos libras fuerza, lo mismo que multiplicar por la gravedad. Que eso ya nos da una unidad de fuerza. Listo. Entonces, ya. Ah, dijimos que eso era cuánto, 1508 menos 31,2y. Menos 1,5y. Entonces, bueno, sumamos esto. Se queda aquí Fy. Fy es 1508 menos 32,7y. Eso, entonces, ¿quién nos quedaría W? Bueno, nos falta todavía encontrar los límites de integración. Entonces, ¿cuáles serían los límites de integración? Pues yo quiero realizar el trabajo desde acá, del nivel 0, ¿sí? Porque yo lo quiero subir desde acá hasta donde se desocupe. ¿Dónde se desocupó? Cuando han pasado, ¿sí? Cuando lo subí 40 pies. Entonces, como son unidades de desplazamiento, pues va a ser de 0 hasta 40. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué nos daría esto? Entonces acá nos quedaría 1508. Entonces va a ser la integral de f de y. Menos 32,7y. Por el de y. ¿Cuál es? ¿En qué unidades? Pues ya teníamos, esta la tenemos en libras fuerza, esto lo tenemos en libras fuerza y esto también lo tenemos en, ¿qué nos quedó? Eso, esa también la tenemos en libras fuerza. Acabamos unimos estos que nos quedan en libras fuerza. Esta también está en libras fuerza. Entonces esto nos queda en libras fuerza por el desplazamiento que está en pies. Esta sería la unidad que nos queda. Libras fuerza por pie. Entonces digamos. Entonces W. Va a ser igual a integrando y menos 32,7 y al cuadrado sobre 2 evaluado de 0,40 en unidad de libras fuerza por pie. Entonces el trabajo nos va a quedar 1508 por 40 menos, acá dividimos entre 2, nos queda 16,35 por 40 al cuadrado. Y eso sería igual a
¿Cuánto es? 1508 por 40 son 60.320 menos 16.35 por 26.170. Ahora menos 26.160. Bueno, eso es un valor aproximado a 60. No, no, ya nada, 26.1. Sí. Sí, eso. Sí, entonces ese sería el trabajo en unidades de libras, pie por libras, fuerza por pie. Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de trabajo, que no está ninguno de esos. Esto como nuevo. Vamos a hacerlo de tanques, de una sección con una sección conocida. Y vamos a ver llenados, ¿sí? Entonces, pues, este sí me toca copiarlo porque no lo tenía presente. O sea, no pensé que lo alcanzara a hacer. Entonces, dice un tanque. Que tiene secciones transversales en forma de triángulo. Triángulo isósceles. Vértice hacia abajo. La base mide. Ay, me estresa copiar los ejercicios. La base mide 6 pies. Tenemos que tener muy en cuenta las conversiones, que todos siempre tengan las mismas unidades, y en eso muchas veces fallamos. 6 pies y la altura. Para llenar el tanque,
reducir. A través de un orificio. En el fondo. Por medio de una bomba. Situado. 5 pies. Debajo del vértice. Este ejercicio más largo. La profundidad del tanque. Ya voy a ver. Es 10 pies. Listo. Por fin. Entonces vamos a leer y vamos a interpretar qué nos quisieron decir. Entonces dice: un tanque tiene secciones transversales en forma de triángulo isósceles, con vértice hacia abajo. La base mide 6 pies y la altura 4. Entonces vamos a encontrar, y bueno, por acá nos dicen que la profundidad es 10, ya tenemos ahí para dibujarlo. Encuentra el trabajo realizado para llenarlo, si se introduce agua desde abajo, a través del orificio en el fondo, por medio de una bomba situada por debajo, 5 pies por debajo. Bueno, entonces acá es importante, vamos a primero dibujar el tanque. Entonces nos dicen, bueno, que el tanque es isósceles, ¿no? Es importante. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Dice el tanque. Nos dicen que, bueno, era un triángulo volteado, es con el pico hacia abajo. Ajá. Nos dicen que la profundidad son 10, ¿no? Profundidad, entonces esto mide 10. Hasta aquí. Hasta aquí mide 10. 10 pies. Eso. Que la altura del triángulo mide 4, o sea, la altura del, la que sí, la altura del tanque mide 4 pies. Y que la base, obviamente esta va a ser la base, que tiene una base, va a ser 6 pies, ¿sí? ¿Cómo? Ah, bueno, la base del triángulo, ¿no? Entonces acá 6 pies. Esta base mide 6 pies. Bien. Ahora importante, ¿dónde situamos el eje de referencia? Bueno, lo podemos hacer acá, pero nos quedarían unidades negativas, porque pues la bomba va a estar 5 pies por debajo. Entonces, vamos a situarla debajo de esos 5 pies.
Entonces, la situamos por acá. El eje de referencia es lo mismo que está aquí acá. A 8. Eso, entonces por acá sería 5, la de acá acá. Habrían 5 pies. De aquí acá hay 4, listo. Bien. Ahora, entonces, puntos claves. Este, ¿sabemos cuál es? Sí. En X, ¿cuánto vale 0? Y en Y, pues vale 5. ¿Qué otro punto conocemos? Sabemos que esto mide 6. O sea, de aquí a aquí, pues hay 3. ¿Sí? Si toda vale 6, pues la mitad vale. Acá la de referencia pasa por la mitad, ¿no? Por, o sea, dividí el triángulo en dos triángulos iguales porque ese triángulo es de eso. Yo lo quise hacer justo en la mitad, solo que a mí me quedó mal dibujado, feo, pero ahí está en la mitad. De acá a acá hay tres pies. Entonces este puntico sería el punto 3, coma. Entonces, ¿cómo sé qué? 3, coma, ¿qué es eso? 3, no sé, no se puede ir. Eso. Listo. Ya tengo que esto mide 4. Ah, bueno. Creo que de acá puedo sacar este cojito por Pitágoras. Entonces, yo voy a tener que la hipotenusa al cuadrado, bueno, la hipotenusa va a ser igual a 4 más 9 4 al cuadrado, eso es 16 más 9. Esto ah, pues sí, qué pendeja soy. ¿Para qué quiero hallar la hipotenusa? Sí, es que acá tengo acá tengo que de acá, entonces nos falta ver el valor de lleno. Ya tenemos que en X mide 3 y en Y cuánto va a valer, pues 5 más esta distancia, 9. Eso. Ay, qué inteligente, caray. Entonces, bueno, mira, si hubiésemos situado, para ir teniendo en cuenta, ¿no? De pronto era más fácil situar el eje de referencia acá, no sé. Si hubiéramos situado el eje de referencia acá, sería fácil hacer triángulo semejante, aunque acá también, ¿no? Semejanza de triángulo. Tenemos este triángulo. Bueno, ahora digo para qué. Ahora cuando lo vayamos a usar. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Pues tenemos que encontrar la fuerza, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la fuerza va a ser la densidad por el delta del volumen por el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, primero vamos a encontrar quién es el delta del volumen. Entonces, el delta del volumen, bueno, entonces vamos a ver el elemento representativo. Hacer esta sección.
pero como así más bien, ¿no? Me quedó mal dibujado. Pero más bien como así. Entonces, ¿quién va a ser el delta del volumen? Entonces, ¿quién es el volumen? ¿Cómo lo encontramos? Pues, vamos a encontrarle el volumen a esta sección, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Bueno, ya sabemos que de acá a acá va a haber x de distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el volumen de esta sección? Pues sería base por altura, por base, por profundidad, por altura. Entonces, ¿cuál sería la base? Pues se supone que esto lo está dividiendo, entonces la base sería 2x. Por la profundidad, que ya sabemos que son 10 pies, por la altura, que sería un delta de y. ¿Sí? Y eso nos da, pues nos tiene que dar en unidades cúbicas, ¿sí? Esta distancia es en pies, estos pies y estos pies, sí. Entonces esto nos da en el delta del volumen, va a ser 2x a 20x. Por pi al cubo, es por el desplazamiento, por el delta de y, que es la altura de mi sección transversal, de mi elemento representativo, por f de t al cubo. Listo. Entonces, ya tenemos el delta del volumen. Ahora, si yo el delta del volumen lo multiplico por la densidad, me da la masa, ¿sí? Bueno, el delta de masa, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la masa, ¿quién sería la masa? El delta de la masa, pues sería la densidad por el volumen, ¿sí? Por el delta del volumen. Yes. Pues, supone que eso nos tiene que dar en, pues estamos trabajando en pies, nos tiene que dar la masa en libras. Entonces, acá el delta de la masa nos va a dar, bueno, aquí es la densidad del agua, pero pues ya sabemos cuál es, pero le vamos a dar en indicadita. Rho, bueno, acá. Entonces el delta del volumen es 20, entonces 20 rho por el delta de Y. Libras, ¿sí? Entonces, si yo multiplico por una unidad de fuerza, pues se me va a convertir, sí, en el delta de la fuerza. Entonces, el delta de la fuerza va a ser igual a 20 rho por el delta de Y libras fuerza. Sí, ahí le metí una unidad de fuerza. Entonces, listo. Ahora necesito ver cuál va a ser el desplazamiento. Entonces ya tengo el delta de F, ¿sí? Ahora me toca multiplicarlo por el desplazamiento
qué va a ser, cuál va a ser el desplazamiento. Entonces, ya sabemos que este es el punto 0, 0. Entonces, cada vez que yo suba acá va a ser y, va a ser y, va a ser y. Hasta acá es 5, pero sigue siendo lleno, porque yo me puedo parar en cualquier punto de estos. Y como es variante, porque esto va variando, que va cogiendo cada una de esas particiones y la va desplazando, entonces todavía seguiría siendo lleno, ¿sí? Hasta cualquier punto que yo tome acá, la medida de acá a acá, pues es lleno. Sí, entonces mi desplazamiento. Desplazamiento es Y, ¿sí? Que es, el desplazamiento lo estamos tomando en pies. Listo. Ahora, ¿cuál es nuestra integral? Entonces la integral que nos define el trabajo va a ser, bueno, la integral de A hasta B. Bueno, nos falta encontrar los límites, ¿no? Pero acá en esta también estamos usando que el trabajo es igual a la densidad por el volumen por la distancia, ¿sí? Como acá tenemos es delta de volumen, entonces nos falta integrar para completar todo esto, ¿no? Esta es la que estamos usando, ¿sí? Que también el trabajo va a ser igual a la integral, bueno, de A hasta B, de rho por el delta del volumen Bueno, sí, ya. Como estamos trabajando con estos deltas, quiere decir que acá estamos encontrando un delta del trabajo, sí, también. Entonces, juntando todas esas, vamos a encontrar el trabajo total. Así que esto es lo mismo que tener fuerza por distancia. ¿Sí? Pero acá tenemos es un delta, ¿sí? Entonces nos va a quedar... Por ejemplo acá, entonces por ejemplo, si tenemos el delta del trabajo, va a ser igual a rho por el delta del volumen por el delta de la distancia. Eso era lo que nos quedaría. Entonces acá nos va a quedar la integral de dónde a dónde. Entonces, ¿sobre qué parte vamos a empezar a hacer el trabajo? Pues la idea es llenarlo, entonces él se va a llenar desde acá, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues hasta acá, es el punto máximo donde se puede llenar. Entonces, ¿cuáles serían los límites? Entonces sería de, este es el punto 5, hasta este punto, que es el punto 9, ¿de quién? De delta F por la distancia, ¿no? Entonces... sería
Allá. Ahora sí, acá el delta del trabajo va a ser igual a rho, que es una constante, por el delta del volumen por la distancia. Pero el volumen va a estar dado en términos de, pues, de la variable que vamos a integrar. Así. Listo, entonces va a ser la integral de 5 a 9 de nuestra función de la fuerza multiplicada por el desplazamiento. ¿Qué es desplazamiento? Yo siempre me confundo. Acá sería entonces 20 rho, eso puede salir de la integral, por y. A 20 rho, acá es x, ¿no? X. 20 rho por x, por el delta de y, que es el de y. Por el desplazamiento, que es y, por el de y. ¿Sí? Eso. Y eso está en unidades de libras fuerza, por las unidades del desplazamiento, que es pies. Libras fuerza por pie. Listo. Ahora, ¿qué falta? Pues vamos a integrar con respecto a y, entonces debemos dejar a x en términos de y. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a encontrar la recta que pasa por estos dos puntos y dejar a x en términos de y, ¿sí? Despejamos la x. O también podemos hacer semejanza de triángulos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentarlo hacer con semejanza de triángulos. Es que acá tenemos algo. Bueno, creo que es así. Entonces, acá serían 3 pies, ¿sí? ¿Cuánto vale este grande? Vale. Ah, esto vale 4, ¿no? Entonces, cuando hacemos uno pequeño, cuando hacemos la partición esta, entonces acá sería x. Y de acá a acá, ¿cuánto sería? Pues yo sé que de acá a acá hay 5. Entonces, de acá a acá hay una distancia y. A y le quito 5, me queda este pedacito. ¿Sí? Entonces sería y menos 5. Eso. Entonces, tengo que 4, bueno, entonces haciendo tales, vamos a tener que 4 veces a 3, como, chan, ese chan, como y menos 5 es a x, ¿sí? Entonces me va a quedar que 4 tercios de x es igual a, bueno, pero yo, bueno, sí, a y menos 5. Eso quiere decir que 4x va a ser igual a 3y menos 15, todo sobre 4. Eso, entonces ya encontramos el valor de x. Listo. Entonces, ¿cómo sería encontrar la recta? Pues ya tengo dos puntos, el 0, 5 y el 3, 9. Hago la ecuación de la recta, hallo la pendiente, luego cojo alguno de estos dos puntos y calculo esa ecuación. Listo. Entonces, ahora sí podemos reescribir nuestra función. W va a ser igual a la integral de 5 a 9. Ah, bueno, podemos sacar acá las constantes. 20 rho. Eso, de 5 a 9. X, que es 3y menos 15 sobre 4. Ah, sí, también podríamos sacar el 4, ¿no? 4 una vez.
Listo. Por y. Por de y. Entonces, esto es W va a ser igual a, que me quedaría 5 rho por la integral de 5 a 9 de 3y al cuadrado menos 15y por dy. Entonces W sería igual a 5 rho acá ya resolvemos la integral, me quedaría 3 sobre 3 y a la 3 menos acá y al cuadrado sobre 2, 15 medios de y al cuadrado, eso evaluado de 5 a 9, ¿sí? ¿En qué unidades? Pues en unidades de trabajo, libras fuerza por pie, eso. Y evaluando, pues vamos a encontrar el trabajo que se utilizó para llenar ese tanque. Y listo, así terminamos pues nuestros ejercicios de trabajo. Hicimos tres tipos de ejercicio: llenado de tanques, cuando nos dan la función ya explícita de la fuerza, cuando nos toca el ejercicio, nos ayuda a encontrar la fórmula, y listo. Entonces, espero que sirva. ¿Te sirve de algo? Saludos. Nos vemos otro día. Y pues, no, lo más importante es que hayan entendido y que les haya servido de algo. Ahora ya me voy y voy a dejar esto por acá. Y pues, los que vayan a ver más, creo que ahorita hay otra sesión de cálculo 2.